Gracias, Gus. Estamos por acá a punto de platicar con Maite Prida. Como sabemos, es colaboradora de Sale el Sol, escritora, motivadora. Pero, ¿saben? Cuando alguien nos habla sobre su experiencia, sobre un tema tan delicado como es el cáncer, en todas sus variaciones, ¿no? Y bueno, en este mes que también hacemos conciencia sobre el cáncer de mama, estás hoy, esta mañana, Maite, bienvenida, para platicarnos sobre tu experiencia. Por un lado, para abrir nuestra conciencia y saber qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tú siempre dices es que yo soy siempre muy proactiva. Sí. Cuando tengo algo, cuando dudo de algo de mi salud, lo primero que hay que hacer es ir a revisarnos. Absolutamente. Eso es importantísimo, porque muchas veces creemos que, ay, se me va a quitar mañana. Me salió una bolita, ay, pero pasado mañana se me quitará. No, hay que ser proactivos. Espero que se nos quite, y maravilloso si se nos quita, pero si no, más vale, sobre todo con el cáncer. La detección temprana de la enfermedad realmente puede salvar nuestras vidas. Eso es importantísimo y no me canso de decirlo. A mí me encantaría, si no te importa, que nos platiques tu experiencia, porque creo que eso es un impulso para todas las mujeres para tener muchísimo cuidado y autoexplorarnos. Sí, mira, mi experiencia en cuanto a cómo me descubrí yo el cáncer, bueno, la primera vez que yo fui diagnosticada fue en el año 2001, hace ya mucho tiempo. Tenía un tumor que no se veía. Es decir, mi tumor estaba en el seno derecho, no lo veías a simple vista, pero un día casualmente la toalla, saliéndome de bañar, estaba puesto en un lugar diferente. Entonces, al estirar la mano de cierta manera, el brazo, me veo en el espejo una bolita que sale de mi seno. Y digo yo, espérame, ¿qué es esto? ¿No traigo los lentes o qué pasa? Me pongo de frente, no se veía nada. Vuelvo a sacar la misma posición y se ve. Entonces, muchas veces el tumor está adentro y si no te haces el autoexamen, no lo sientes. ¿Y qué hiciste en ese momento? ¿Te fuiste a checar luego? Fíjate, llegaste muy buen momento. Fue un domingo y ese día precisamente estábamos grabando el piloto de un programa nuevo de televisión. Estaba yo en Miami y, bueno, me salí del baño, me acuerdo perfecto de que me enredé en la toalla, me senté en mi cama y sentí, o sea, sentí, porque las mujeres tenemos esta maravillosa intuición, que era algo malo. O sea, lo sentí. Lo sabías. Dije yo, esto no es bueno, esto es algo malo. Me fui a la grabación y sí, en todos los semáforos volví a levantar el brazo, lo volví a sentir y demás. ¿No llegué te dolía? A la grabación, no me dolía nada, que ese es uno de los problemas. El cáncer de seno en sus etapas iniciales no duele. Okay. El cáncer en ningún lugar del cuerpo duele cuando se empieza a formar. Duele cuando ya empieza a invadirte los nervios, los músculos, los órganos, porque lo que te está doliendo es lo demás. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es simplemente la proliferación descontrolada de las células. ¿Qué quiere decir eso? Que las células, que normalmente se dividen de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8 y así va nuestra vida para multiplicarse, de repente van de 1 a 23, de 23 a 240, de 240 a 7000. Eso es el cáncer. Y así se empiezan a formar los tumores. Oye, me platicabas, Maite, que te daban 3 meses de vida. Te dijeron sí, que tenías. Al principio me dijeron que preparara todo, que estaba muy difícil la situación, que mis hijitos en esa época tenían 6 y 7 años de edad, estaba yo felizmente pero recién divorciada, en una ciudad absolutamente nueva para nosotros, que nos acabamos de ir a vivir a Miami. Bueno, ¿qué te puedo decir? Era una situación difícil, me había quedado sin seguro médico en ese momento. ¡Ay, Dios! Como que todo se había juntado, pero ¿sabes qué? Sí fue muy difícil esa época. Pero esa época me ha hecho la mujer que soy hoy en día. Desde luego. Esa adversidad, al haberla transformado en una oportunidad de crecimiento, me ha abierto puertas increíbles y me ha llevado hasta donde estoy hoy en día. Y fíjate qué maravilla, tengo el privilegio de seguir aquí dando lata, colaborando con ustedes. No, ¿cuál dando lata? Todo lo contrario, haciendo conciencia, y eso es lo que vas a hacer este 11 de octubre. Sí, el 10. Perdóname. Sí. El 10 de octubre, y también nos trajiste una sorpresa, ¿o qué vamos a hacer mira, con este brazo? Ese no le queda la pocha, ¿eh? No. Yo creo que... No hablemos de intimidades, Cuéntanos. Tenemos una campaña maravillosa que empezamos hace ya 12 años, que se llama Yo también firmé el rosado.
¿Para qué? Para crear conciencia de que podemos hablar de los senos de la mujer, uh-huh, y de que podemos autoexplorarnos, de que el hombre tiene que aprender a querernos con senos o sin senos, habiendo sido mutiladas o no por la enfermedad y demás. Entonces, algo tan sencillo como un bra, uh-huh, de repente se vuelve en tema de conversación y con la maravilla de las redes sociales de hoy, se vuelve en trending topic, porque claro, puedes firmar el brasier. Tengo a Angelina Jolie, tengo al Pacino, tengo a Beto Cuevas, Sofía Vergara, you name it, o sea, muchísimas, más de 1,000 celebridades, no, bueno, se han unido a la causa y todo eso nos genera más conciencia de la autoexploración y de la educación y concientización contra esta enfermedad. Y aparte dijiste hace ratito que los hombres nos deben de querer aunque estemos mutiladas o en el proceso en que estemos. Déjate tú eso, apoyar a las mujeres para que vayan a hacerse su autoexploración, porque pareciera un cuento mitológico, pero es verdad, hay hombres que no permiten que su mujer se vaya a checar para que no las toque el ginecólogo. Absolutamente. Los hombres también se tienen que checar, Pocha. ¿Sí? No es una ahora enfermedad exclusiva de hombres y 2% mujeres. 2% de los resultados de los diagnósticos de cáncer de seno, 2% le dan a los hombres. Así que, señores en casita, esta no es una enfermedad exclusivamente de mujeres. Sí predominan las mujeres, pero no nada más les da a ella. Y ¿sabes qué? Hay una correlación, y esto es muy importante, entre los padres que han tenido cáncer de próstata, uh-huh, que las hijas puedan tener el gen del cáncer de mama. Ah, mira, así que es muy importante también eso. Aquí yo ya te firmé, mira, como así era o no. Como tú quieras, le puedes decorar, lo puedes pintar. Todo. Todo se puede inspirar, okay, cada quien como quiera. Oye, y estamos invitadas a ir contigo al ¿Ustedes evento. Ustedes están invitadísimas a caminar la alfombra rosa porque es rosa. Y la gente también. Van muchas celebridades, la gente está muy invitada a apoyarnos en difundir la palabra porque no es un evento abierto. Ok, ya entiendo. Es un evento de crear conciencia en donde muchas personas que son figuras públicas, no nada más celebridades, de otros, okay, ámbitos también, van a estar apoyando. Ahí estaremos, Maite. Muchísimas gracias. Y autoexplorarse, por favor, mujeres. ¡Maurizio! Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.